céu. Augura un final, però vol tenir els ulls oberts. I a la distància ressona el soroll. Monstres que avancen, omplen tot amb la pols. Les excavadores han entrat a matar. Són almenys de 100 somnis que ja no es poden somiar. No em preneu la vida, arrenqueu-me les mans. Vull morir al mateix llit on va morir la Pilar. Lladres de somnis, venedors del fum i la por. Si arrenquen una vida, ompliran amb formigó tots els abismes. Lladres de somnis, venedors del fum i la por. A tots els germans de l'utopia, preneu la terra i sembreu-me la llibertat. Preneu la terra i sembreu-me la llibertat. Preneu la terra i sembreu-me la llibertat. Prenem la terra i sembreu-me la llibertat. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim ja així sentada. Tenim a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia. Tenim també a Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Bon dia, Toni. Hola, bon dia. I Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, Àlex. Bon dia. Bon dia. Anem a començar este divendres de tertúlia. Ara de seguida li peguem un toc al company Joan Canela, que està per Barcelona, i així ens explicarà de primera mà com està transcorrent la jornada d'avui de vaga general a Catalunya. Vaga general a Catalunya, també com dèiem, com llegíem a la directa, que amb motius laborals, però no es pot amagar que el rerefons és la resposta també a la sentència del judici del procés. Si voleu, comenceu parlant vosaltres mentre contacte amb el company Joan, a veure què heu de dir, Àlex. Bueno, digamos que yo lo que estoy viendo sobre todo es una sobreactuación, ¿no?, de los medios de comunicación, porque llama mucho la atención, ¿no?, cómo están convirtiendo este asunto pues en una especie de bueno, nos lo están dibujando como una especie de escenario bélico, ¿no? O sea, como si fuera aquello, pues no sé, un estado de emergencia de sitio, parece una película de Hollywood, ¿no? O sea, y bueno, aparte los medios de comunicación sacan lo que les interesa sacar, ¿no? Sacan pues eso, ¿no? Determinados altercados concretos, y te lo sacan, pues eso, ¿no? Horas y horas y horas en los mismos altercados y tal. Y luego otras cosas que pasan, que a lo mejor también son graves, pero que afectan a que, por ejemplo, una furgoneta atropelle a unos manifestantes, etcétera, y les pase por encima y tal, pues eso se cuenta como si fuera una anécdota dentro de toda la historia, ¿no? Y cuando la policía se excede, digamos, en sus funciones y empieza a golpear, a reprimir de una manera brutal, pues eso se, digamos que se justifica tanto en cuanto las otras imágenes prevalecen más en la televisión, en los medios de comunicación. Por lo tanto, es una manera de justificar su forma de actuar, su forma represiva. Y claro, aquí lo que pasa es que hay un conflicto político. Y entonces los conflictos políticos no se pueden solucionar, reprimiendo a la gente, impidiéndola manifestar su parecer ante una sentencia de un tribunal, que es un tribunal, no lo olvidemos, un tribunal supremo, que es un tribunal elegido a dedo por los políticos. O sea, es un aparato también del Estado y que defiende una serie de intereses determinados, ¿no? Y entonces no hay una proporcionalidad, no hay una separación de poderes, como siempre se nos intenta vender.
Y la prueba más flagrante, por ejemplo, de todos los condenados es que los Jordis, que son activistas, que son personas que forman parte de organizaciones de la sociedad civil, y que su delito fue pues subirse a un coche y llamar a la gente un poco al sosiego y a la calma en una manifestación, y por eso les han metido la misma condena que a los de la manada, ¿no? Entonces esto, si hay alguien... Me da igual que sea independentista, que no sea independentista, que esto le parezca normal, justo y equilibrado, pues es que tiene un problema en la cabeza. O sea, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Es decir, en los hechos, los presos políticos catalanes, en los hechos, no han hecho daño a nadie. Es decir, no han atentado contra nada, ni han hecho nada. Lo único que han hecho es una serie de declaraciones, manifestaciones, y los políticos que estaban en el Parlamento, etcétera, etcétera, pues, digamos, que ponían en marcha una serie de mecanismos formales que no eran aplicables legalmente, porque no tenían ese poder de aplicar esa serie de normativas que apoyaban pues la declaración unilateral de la independencia, etcétera. Todo eso era, y ellos mismos al final lo han acabado reconociendo, que era una especie de posicionamiento político, pero que no podía tener sanción legal, en tanto en cuanto no tienen ese poder, ¿no? Sino que el Estado y las leyes impide que eso se materialice. Y no hicieron nada para materializarlo en la práctica, es decir, no cogieron a los Mossos y los pusieron como si fuera un ejército y no dejaron que entrara el 1 de octubre ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Es decir, el Estado, digamos, o sea, el Estado español ha tenido siempre el control sobre la seguridad, sobre las instituciones, etcétera. Entonces, en los hechos, Cataluña nunca se ha independizado ni nunca ha tenido esa tal. Han tenido la intención de, de ofrecerle a la gente esa alternativa, pero en realidad es un engaño, porque desde el Parlamento de Cataluña hay determinadas cosas que ellos, por mucho que quieran, no pueden hacer o no las pueden llevar a cabo. Y si las hubieran llevado a cabo, pues estaríamos hablando igual, ¿no?, de que ellos, mediante la fuerza, si por ejemplo el gobierno catalán, el día que se declara la independencia, mediante la fuerza, utilizando la fuerza, impiden el normal funcionamiento del Estado español de alguna manera, entonces ahí podríamos estar hablando pues de algún tipo de delito, etcétera. Pero es que no se ha dado eso. O sea, lo único que se ha dado es una declaración de intenciones y al final un brindis al sol. Entonces, que esta gente esté en la cárcel simplemente por declarar sus intenciones políticas, pero no llevarlas a materializar, es como si yo digo cualquier cosa, digo, pues mira, yo haría no sé qué, que es un delito, ¿no? Pero si no lo hago, de hecho, no estoy cometiendo el delito, ¿no? Es decir, puedo decir, oye, mira, pues es que a mí me apetece hacer tal cosa que es ilegal, pero mientras no la haga, no me pueden... ¿Qué me van a criminalizar porque yo quiera hacer algo o desee hacer algo, pero en los hechos no lo haga? Es que estamos hablando de esto, y estamos hablando de condenas de 10, de 9, de 13 años. ¿Estamos locos? Entonces, no tiene ningún sentido todo lo que está pasando. Y el tema represivo no es más que una mascarada para tapar el debate que hay de fondo, que es que hay un pueblo movilizado que no quiere aceptar que se le impongan las cosas por la fuerza, que es lo que está pasando. Antonio. Todavía no tenemos la llamada. No. Entro yo. Bueno, aquí hay muchísimos aspectos que mirar en lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Por un lado, pues está el tema de la represión, frente a la que evidentemente siempre hay que estar en contra y defender el derecho de la gente a expresar sus opiniones y a defenderlas, aunque no sean las tuyas propias, ¿no? O aunque sean contrarias, claro. Porque defender el derecho a que uno opine como tú, pues eso es muy fácil. Pero si opina en contra, pues... Pero es un derecho que hay que reconocer. Y sí, yo también estoy viendo cómo se manipula la información, pero no será nuevo, eso ha sido siempre, ¿no? Y cómo solo no destacan las imágenes que a ellos les interesan, nos muestran mucha violencia, cuando en realidad, bueno, pues quitando la agresión de ayer de un grupo de nazis a un chaval, pues violencia, pues no se ha visto, porque el que diga que eso es una gran violencia es que no ha estado en ningún sitio, ¿no? Hemos visto huelgas de mineros, se ha visto huelgas tanto de Asturias como en Inglaterra, se han visto, bueno, la gente pues a veces tienes que defender tus derechos a estar allí, si te lo quieren impedir. Es decir, que la quema de contenedores y destrozo mobiliario, pues como una falla de las tranquilas, más o menos, el balance podría ser hasta ahora. Es decir, que no hay que escandalizarse. Pero, sin embargo, se hacen programas que duran horas y horas
y repiten, y con esto, con tal, y estás conectando con la misma periodista que está en la misma barricada de hace media hora, es decir, y venga llamas, y venga humo. Claro, eso es normal, que cree malestar en la gente y que se tenga la sensación de que allí está aquello ya, pues, en una guerra abierta, ¿no? Y hubo gente incluso que dijo, bueno, está pasando eso en una calle de Barcelona, el resto de Barcelona, que es muy grande, pues estamos normalmente, pues cada uno con sus problemas y con sus asuntos y su trabajo y su familia y tal, pero se quiere dar la sensación de que aquello es un problema muy grave para que las medidas que se tomen sean también de ese nivel y sean aceptadas por la gente, y eso lo estamos viendo. Entonces, pues yo entiendo que hay que estar en contra de la represión. Evidentemente ha habido unos sucesos, hay unas leyes y tal, pero suponiendo que haya que tomar alguna medida, pues se hubiera quedado, pues yo qué sé, en una multa, en cosas de ese tipo, no encarcelar a gente que en realidad, pues, no es que haya hecho grandes cosas, ni haya agredido a nadie, ni muchísimo menos, cuando estamos viendo cómo se pone a gente en la calle con delitos mucho más graves, con robos multimillonarios en bancos, en la administración pública, gente que ha intentado dar golpes de estados, bandas neonazis con un arsenal confiscado y fotografiado por la policía y se les declara sueltos o que no hay pruebas, en fin, que la justicia, como siempre hemos dicho también, si es que no empieza ahora nuevo, la justicia es, no es que sea ciega, es que mira solamente para un lado, y eso se viene viendo, pero ocurre en todos los sitios. Es que enterarse ahora de que el Estado reprime, de que el Estado pues está con los poderosos, esas cosas yo creo que ya es el ABC, eso es del parvulario, ¿eh? Porque, y tampoco ocurre solamente aquí, porque aquí parece que el Estado español es más malo por español que por Estado, ¿eh? Porque claro, el Estado alemán, que parece que es guay y que es amigo, pues el Estado alemán ejecutó, se cargó a los activistas de la Weidermeier, y ahí tampoco la separación de poderes también está en duda, ¿no? En Francia pues se cargaron a un activista de Greenpeace, ¿no? Y tampoco pasó nada. Se ha expulsado a gente por su etnia, ¿no? A gitanos, a los inmigrantes en Calais, y en todos los sitios ha pasado igual. Es decir, el Estado es, como siempre hemos dicho desde el movimiento libertario, es el mal, es la encarnación del mal y de la autoridad y de la represión. Y claro, aquí, bueno, pues lo sacamos una vez y otra vez no lo sacamos, y tenemos un proyecto de un Estado más pequeñito, pero no deja de ser Estado. Pero quiero decir, es muy marginal el tema y muy distinto que hablemos en defensa de la gente que protesta y que está siendo reprimida, y otra cosa es que comulguemos con todo lo que alguna de esa gente que es reprimida piensa, que puede pensar lo que quiera, evidentemente, y entre ellos puede pensar que quiere ser independiente. Eso es un derecho que no lo vamos a quitar, pero yo creo que en este momento hay que destacar más la solidaridad con la gente que es reprimida por salir a la calle a defender sus derechos, con independencia que sean laborales, sociales, defensa de la sanidad pública, de las pensiones, de lo que sea. Todo el mundo tiene derecho a defender sus inquietudes y a manifestarlas en la calle, y cortar el tráfico y lo que haya que cortar, por supuesto. Tony. Sí, yo creo que en estos momentos lo que está en choque es el monopoli de la violencia, es decir, moltes vegades, es decir, qui té dret o no a defensar-se o utilitzar la violència, la coacció cap a l'altre. Entonces, és evident, l'Estat en aquests moments ho està fent, perquè la realitat no és el que està passant, sinó el que se construís. Entonces, per molt que el que estiga passant siga en gran part el que esteu dient, que és de veres, el que s'està construint i per tant s'està constituint en realitat és el contrari. És l'escenari bèl·lic, és la utilització de la violència per banda dels manifestants per a després, efectivament, deslegitimitzar la reivindicació que fa que la gent estiga al carrer i que no es conforme en una sentència tan repressiva com la que és. De totes formes, a mi m'agradaria pegar un vot i anar a algo més, que serien les causes. És a dir, sembla que se perd la legitimitat de lo que la gent està reivindicant perquè, diguem, n'hi ha un marc jurídic acceptat per tota la població que diu que s'impossibilita o que no és possible la segregació, la separació d'un territori que avui forma part de l'Estat espanyol. I que això no és legal, i no és legal perquè la majoria de la població vol que no siga legal. Jo crec que un poc això és la seva bandera, no? Clar, i de lo que no se parla és que aquest test jurídic, aquest marc jurídic, no és un marc jurídic que va aixina com aixina i acord
com un acord de la població, sinó com una imposició en un moment determinat d'un règim autoritari, d'una dictadura que estava ahí i d'una sèrie de forces polítiques que tenien molta pressa, lògicament, en estar en una suposada situació democràtica que, entre altres coses, portava la seva legalització. I aquest context és el que va fer possible aquest marc jurídic que, agafant-se a ell, se li resta la legitimitat a la reivindicació de fons de, bueno, del conflicte que està passant. De totes formes, jo també volia dir que a mi me sembla que la declaració d'independència no va ser sols una performance, va ser algo més. I també tindre en compte que si les performances estan tan perseguides, és a dir, lo de les xiques estos que portaven, lo de Titelles i tal, vull dir, sí, realment, quan estàs fent una cosa de teatre, una cosa d'animació al carrer, te tracten com si estigueres, fores un delinqüent, pues bueno, pues està clar, una declaració de solemne d'independència, per molt que efectivament no estiga complint el marc legal, és tot un òrdago, i aquest òrdago va existir, i això és el que estàs responent, perquè si no, no tindria raó de ser tot el que està passant. Tenim una telefonada, anem a traure-la en antena. Bon dia, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Arturo. Hola, sí, soy Arturo. Mira, desde Úbeda, ¿no? Desde Úbeda. Dinos. Porque aquí hablar de estos temas, si hablas con alguien, la verdad es que tienes que tener cuidado. Yo ni me atrevo. Lo digo porque ha llegado un momento que cualquier discrepancia con respecto a la doctrina oficial, que ahora mismo la doctrina oficial, por lo menos en esta zona, y me imagino que en Castilla y en casi todo el Estado, es que si protesta un poco o no te parece bien esta sentencia y estas barbaridades, pues entonces eres un, bueno, lo peor que puede ser, es un separatista de lo chungo, ¿no? Y es muy preocupante, porque resulta que es que ahora mismo el problema son los medios de comunicación, iba a decir, no, la empresa de información, lo que estaba comentando Ander Antonio, las imágenes que te dan. Solo dan ese tipo de imagen. Yo todavía no he visto ningún, por ejemplo, en el otro, es que en el TRT de Televisión Española, de una empresa pública, te pone los heridos que ha habido en los mozos de escuadra y en los policías, pero no te pone ni siquiera la cifra de la cantidad de heridos que está habiendo de población civil. Es que hasta lo ignora, incluso en el teletexto, porque yo la tele ya ni me atrevo a verla, porque es insoportable. Y creo que también estamos cometiendo un error. Me refiero a los medios, me refiero a la gente alternativa. El otro día mis compañeros se fueron varios autobuses para el tema de las pensiones. Ahora hablaremos nosotros también. Y me comentaron un tema que han puesto por redes sociales, ¿no? que le llamaron para participar en el programa este del intermedio de La Sexta y que luego al final los tuvieron como monos de feria para asistir al programa, por decirlo de alguna manera, y salí un minuto. Claro, mientras siempre se estaba hablando de los sucesos que estaban pasando en Cataluña. ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, que tenemos ya que aprender, me refiero, que les den por saco a esos medios de comunicación, que es que los medios de comunicación sois vosotros. Es normal que en una radio local, en un pueblo, hasta dirija el medio local porque a lo mejor no tiene un medio alternativo, pero creo que ya tenemos que empezar a darnos cuenta de que, bueno, siempre te van a manipular y es que te la van a hacer, es que vas a protestar, es que ese es el objetivo que ahora mismo tienen los medios de comunicación junto con el gobierno, lo tengo yo ya clarísimo, un tema político. ¿Qué es lo que quiere? Pues que gane, da igual que gane Pedro Sánchez o que gane Casado, que se junten los dos y que el principal partido de la oposición sea Vox. Ese es su objetivo político. La ha fallado el plan A, que era gobernar con Ciudadanos del PSOE, ahora van al plan B. El fascismo de primera fuerza de la oposición, lo mismo que pasa en Alemania ahora mismo. Ese yo creo que es el objetivo. Y por otro lado, me voy a intentar leer la sentencia del proceso, porque claro, me están comentando, claro, que es tan dura y además da miedo porque, por lo que han comentado algunos juristas, que eso puede sentar un precedente
para cualquier levantamiento, incluso de tipo local relacionado con temas laborales, pues se pueda calificar como algo que haya que llevar a la audiencia nacional directamente. Pero bueno, son 483 páginas y voy por la 10. Te queda un poco aún. Sí, pero es interesante leer esas cosas porque yo, la gente está que habla por ahí, yo creo que hasta los que hacen los resúmenes del periódico ni se lo han leído, vamos. Porque me he dado cuenta que en todo, he mirado por ahí por internet, todos los resúmenes de cualquier periódico pone lo mismo. Para mí, que la ha hecho uno y la ha repartido. Que no extrañe, sí. que venga la sentencia acompañada del resumen y ya. O que venga, claro, ya directamente, claro. Estos jueces elegidos por los que están elegidos, menuda gente, que es que son chungos, es que ni nada más que verlos, es que ni nada más que verlos, es que son el facherío de siempre, si es que yo no lo entiendo, si contra más arriba suba el juez, más facha es, porque además están elegidos. Es muy raro encontrar un juez normal, me refiero a normal, me refiero a una persona. Claro, si es que son oposiciones, sí, son oposiciones, pero ¿quién pone hasta esas oposiciones? El que tiene un montón de hermanos, el que es pobre, el que tiene que una persona dependiente que la tiene que cuidar, ¿quién puede optar a esto? Vamos a ver, que Mariano Rajoy es quitado de la propiedad, ¿eh? Como su hermano, y no... Y se le olvida lo que ha leído en el momento, por favor. Y ese es el tema. Muy bien, Arturo. Hasta que me he desahogado un poquito, muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Venga, hasta salud. Luego. Salud. Alex. Es que, claro, lo que estaba diciendo aquí el amigo es que es evidente que aquí un día pues se murió Franco, ¿no? Y tal, pero bueno, los jueces, las policías, los altos funcionarios, tal, esa gente, pues claro, un día no se acuesta de repente y se levanta al día siguiente y dice, ah, pues ahora soy demócrata y tal, ¿no? Entonces, transición, bueno, por biología, es lo que nos dice Antonio Arnau, que hubo en ese estamento. Yo no me acuerdo. Claro, es que, bueno, al final es un poco como decir... Bueno, pues la gente se ha creído que esto de la transición y tal, pero es que los aparatos del Estado no son democráticos. O sea, no hay ningún tipo de separación de poderes, ni, o sea, todo el cuento de la democracia liberal que nos vienen contando ni siquiera se cumple. O sea, ni siquiera ellos cumplen el propio paradigma de la democracia liberal, ¿no? Que es que tiene que haber una separación de poderes y se presume que los políticos, los jueces y tal son estamentos absolutamente independientes y que, por lo tanto, existe una neutralidad, etcétera. Es mentira. Es mentira porque... Lo que se ha producido con este tema del proceso es un juicio político. Es un juicio político porque, como he dicho antes, en los hechos esta gente no ha hecho nada. No ha hecho daño a nadie, no sé, no ha impedido el normal funcionamiento de la circulación de personas, de mercancías, no ha coartado la libertad de nadie. O sea, decir, ¿dónde está el problema? No, es que hay una sedición. Bueno, pero ¿qué es una sedición? Y en los hechos... ¿Qué tiene que pasar para que se haya una para que alguien pretenda secesionar una parte del territorio de un estado arbitrariamente y usando la fuerza? Si no, es como si yo mañana digo, me meto en mi casa y digo, pues mi casa va a ser independiente del Estado español. Pero en los hechos no hago nada más que cerrar la puerta con llave y quedarme dentro, pues hombre, podré decir lo que quiera y puedo lanzar cualquier proclama. Pero no estoy impidiéndole a nadie que su circulación, vamos, o sea, ningún derecho de los que supuestamente tiene adquiridos por ser un ciudadano del Estado español. Y que yo sepa, en Cataluña nadie ha perdido ningún derecho que tenía como ciudadano español y lo sigue teniendo a día de hoy. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? O sea, ¿cuál es el asunto? El asunto es político. Y como interesa el conflicto, porque lo que está pasando... es que, de alguna manera, el régimen, para perpetuarse, necesita tener un enemigo. Y el enemigo ahora, pues es, antes era ETA y ahora pues es el independentismo y mañana pues puede ser cualquiera. Los pensionistas que se quejan también, mañana serán los enemigos del Estado y porque quieren, yo qué sé, ¿no? O sea, es todo un cuento y no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, yo creo que simplemente... lo único que cabe es mandar mucho ánimo a toda esa gente que se está movilizando y que en un 99,9% lo están haciendo de una forma pacífica y desobediente, que esa es la actitud, yo creo, más constructiva, porque al final, aunque haya pequeños episodios de violencia o de, bueno, violencia no, de quemar contenedores, que para mí eso tampoco es violencia,
como tal, ¿no? Violencia es atacar a alguien o algo, ¿no? Que le puedas hacer daño, pero... Violencia es lo que vimos que hicieron ayer ese grupo de neonazis, de fascistas a un chaval en las calles de Barcelona. Ellos armados con barras y... Claro. O cuando le revientan un ojo a un manifestante o le vacían la bolsa testicular. O las atropellan. Eso sí es violencia, pero... Incluso digo, ¿no? Aunque haya episodios de violencia que sean minoritarios, porque son minoritarios, pero claro, si se pone la lupa constantemente ahí y se ignora que hay millones de personas que están dispuestas a movilizarse pacíficamente y a desobedecer y a decir que no quieren la imposición de nada por la fuerza, que eso es lo que se está pretendiendo silenciar, a lo que le interesa al Estado español es la confrontación de tal. También es verdad que hay una parte también del independentismo, Puigdemont, Torra y tal, que también les interesa el conflicto, ¿no? Porque cada uno está también en su batalla electoralista y de captar votos y tal, pero esto es al margen de lo que pasa en la sociedad. La sociedad se está manifestando y la sociedad quiere tener derecho a autodeterminación. Así de llano y así de simple, nada más. Porque no nos engañemos, si Rajoy o Zapatero o quien fuera hubiera planteado en su momento un referéndum propuesto desde el propio Estado español, el independentismo lo hubiera perdido. Y se hubiera calmado las aguas y se hubiera ido cada uno a su sitio y todos tranquilos. O sea, eso es lo que hubiera pasado. Pero no ha pasado eso porque lo que ha interesado es tensar la cuerda todo lo más posible, porque el PP sabe, por ejemplo, que en Cataluña no tiene nada que hacer, pero dice, este conflicto me conviene porque en el resto del Estado español voy a despertar el patrioterismo este de bandera y de viva España y no sé cuántos. Bueno, el PP y alguno más, ¿eh? Sí, y bueno, alguno más. Aquí habría que analizar todo lo que rodea... Que tiene cada uno, por muy insignificante que parezca, todos juegan aquí su baza, ¿no? Y sus intereses. Y está claro que hay una lucha por la hegemonía dentro del nacionalismo más o menos institucional, ¿no? Entre los de Puigdemont y lo que queda del PDK y Esquerra Republicana, por ejemplo. Y eso va a salir a medida que se vean las contradicciones, ¿no? Y está habiendo bastantes sorpresas. Por ejemplo, lo de ayer, que ni siquiera lo había comentado con sus aliados, ni con su propia gente, lo había dicho lo que iba a proponer. Lo de proponer un nuevo referéndum. Lo feren otra vez. Bueno, bien, que lo hagan. Es decir, no pasa nada. Bueno, pero esto por lo menos supone de que no está en marcha la República. Porque lo estaban negando. Y aquello era una embajada. Waterloo era la embajada y aquel era el presidente. Parece que es el expresidente. Ya, por fin. Es decir, cambian mucho las cosas, ¿no? Por parte de lo que decía Alex hace un momento y que ha surgido a raíz del compañero que ha llamado, que es que aquí se funciona por familias, tanto en la justicia, la política, la finanza, son las mismas familias de siempre, no ha cambiado. Bueno, aquí tenemos el caso de Fabra, que llevan siglo y medio mandando en Castellón, ¿no? Pero luego tú miras y dices, este es nieto de Utrera Molina, aquel es de los Villar, aquel es de no sé qué, es decir, son las mismas familias, que se ve que antes dedicaban uno al ejército y otro a Dios, a los conventos, y ahora, pues, como los conventos ya no tienen mucho poder, pues lo dedican a la política, ¿no? Para que, claro, pueda defender sus intereses ahí. Y no ha cambiado, y la justicia es lo mismo. Son familias que su padre ya fue presidente del tribunal, que su hermano es abogado de no sé qué, porque, claro, para hacer unas oposiciones, suponiendo que sean neutrales y que no haya trampas, que es mucho suponer, no me quiero quemar los dedos, es que para llegar a esos sitios necesitas 4 o 5 años, o 10, no sé cuántos, preparándote y teniendo que vivir, claro, no puedes trabajar porque tienes que centrar en ganar esos puestos, ¿no? Entonces eso, las familias humildes evidentemente no pueden permitirse ese lujo. Ya es un sacrificio que vayas a la universidad, que ya lo quieren impedir también, que los pobres tengan acceso a la enseñanza superior, ¿no? Pero luego, después, pues ya tienes que ponerte a trabajar porque tus padres y tu familia no pueden mantenerte indefinidamente, ¿no? Y por otro lado, pues nada, yo creo que esto de la violencia... Por cierto, ya han aparecido los anarquistas que vienen de otros países, hay que ver, 4 gatos y qué bien organizados, ¿no? No hay conflicto donde no vengan anarquistas del extranjero ya preparados para crear desorden y eso, pues ya han aparecido también aquí, son los responsables de todo lo que está pasando, que en realidad tampoco está pasando tanto como hemos comentado, ¿no? Una ciudad tan grande y con un conflicto tan importante, ya son anécdotas lo que está ocurriendo, vamos, y por cierto, ya van más de 200 heridos, ¿no? Que ayer vi, bueno, lo habéis visto todos, no era en Cataluña, pero también, pero es que las imágenes de Madrid apaleando a 4 chicas asustadas que se habían refugiado en un portal, vamos, eso no es defenderte porque te estén atacando, ni defender el paso de coches o la propiedad privada, es pegar por pegar. Tenemos a la otra banda del teléfono al compañero Joan Canela, compañero de Directa, compañero que participa también así a les tertulies de Lliure Directa Radio Clara, y el tenim a Barcelona, si no me equivoco, Joan.
Bueno, ara estic entre Gavà i Viladecans. Entre Gavà i Viladecans. Sí. T'has posat a veure com estava, a veure com estava, no, a participar i a cobrir el que està ocorrint, no?, per allí dalt. Sí, sí, sí. Jo vaig arribar a Barcelona aquesta matinada i llavors aquest matí m'he anat a Castelldefels. Hi ha 6 marxes, no?, per la llibertat, que van sortint des de Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona. I avui es feia una 6a marxa, que és del Baix Llobregat, que sortia de Castelldefels, i la idea és arribar a Barcelona, que són doncs 20 quilòmetres, més o menys, a peu. I bueno, és impressionant perquè, clar, és una caminata llarga, són 4 o 5 hores de caminar, tu penses que és una cosa pues, que és per gent jove o, no? o gent molt conscienciada, i la idea és que som, han calculat 15.000 persones estan fent aquesta marxa. I és la marxa petita, de les 6. Sí, sí, això t'anava a dir, de les 6 que lleva convocades. I com és com està la situació per allí? Perquè així, si ens fiem del que vem als mitjans oficials, als mitjans del règim, no sé jo si la imatge que ens fem del que està corrent per allà és correcta. Joan? Clar, jo dic que vaig arribar ahir la matinada i la veritat és que el que m'ha explicat és que realment sí, hi ha hagut uns disturbis bastant forts, si referia d'això. Sí, sí. Vull dir que sí que hi ha molta gent, molt jove, gent de pues això, 17, 18, 19 anys, gent que fa 7 anys, no?, que li han dit que la independència pacífica pues, era possible, no?, sense fer tal, gent que porta 2 anys anant a manifestacions i concentracions a rebre porrassos i aixecant les mans i asseguts i tal, i ja han decidit que estan parts, vull dir que això no funciona, estan parts de rebre cop de porra, i s'estan defensant. I són manifestacions molt grans. Sí, jo vaig estar també a la primera de càrrega del dimarts, i una situació enorme, enorme, vull dir, que no és una cosa de 4 radicals, de grups doncs, aïllats, sinó que són manifestacions molt grans i amb molt de suport social. O sigui, molta gent, diguem que comprèn aquests disturbis, no? Vull dir, que igual no creu que sigui la via, o igual no ho faria, però que entén, doncs, que aquesta gent jove, doncs, ja no pot més. Sí, jo et preguntava l'altre dia, parlant un poc, fent la comparança amb el que va ser el 3 d'octubre i com es va reconduir després la situació, després d'aquesta convocatòria de vaga general, i et preguntava, la situació creus que pot ser semblant? I allí em deies, no ho sé perquè això està inclús sobrepassant el que va ser aquesta convocatòria de vaga. Clar, jo crec que hi ha dos canvis, no? Potser el 3 d'octubre sí que hi havia una certa mobilització, no? Una mobilització molt emocional. Jo, per exemple, a Alemanya el 3 d'octubre recordo molta gent amb banderes espanyoles, a Alemanya, com dient, jo soc espanyol, no vull independència, però el que han fet a la policia és molt salvatge, digues, no? I va ser una resposta potser més massiva que aquesta, però aquesta jo la veig més determinada. O sigui, ja no és una qüestió de vaig un dia i faig una vaga en protesta per uns fets molt terribles, sinó és una revolta, no? Vull dir, avui estem fent una vaga, però la gent està preguntant i demà què faem? Vull dir, pensa que portem tota la setmana de mobilitzacions supermassives, vull dir, constantment hi ha una mitjana de 20 talls de carreteres, no? I es desbloqueja un, però en seguida en surt un altre. Vull dir que a banda de les 6 marxes, això és una part de la gent mobilitzada, però després hi ha gent tallant carreteres als pobles, hi ha manifestacions a molts llocs, vull dir que és un nivell de mobilització molt alt i molt determinat, o sigui, molt de volem més. Joan, com deies, avui també hi ha convocatòria de vaga general ahir a Catalunya, també alguns estan parlant utilitzant el terme d'aturada de país, no sé com ho has vist tu, que és el que s'està visquent per ahir. A veure, el terme d'aturada de país, clar, és que tenim la Convergència, no?, que té al·lèrgia a la paraula vaga. Sí que és cert que el 3 d'octubre va haver una barreja, no?, entre vaga i lockout, sobretot a l'administració, però no, i en algunes empreses també, va ser la direcció que va parar i tal, no? Vull dir que va retornar els que estaven d'acord i va parar. Jo crec que aquesta és una vaga més vaga, en aquest sentit. Vull dir que hi ha hagut
l'administració, per exemple, no ha pagat, que l'actitud dels Mossos d'Esquadra ha canviat radicalment i no hi ha aquesta sensació tant de... Vull dir que és, la sensació és més de mobilització popular, no? No tant de suport institucional. Sí, precisamente volia preguntar també per això, per l'actitud que estan mantenint des del govern de la Generalitat amb el conseller el Buch, crec que és el d'Interior, i l'actitud que estan mantenint també els Mossos. Això no sé com s'està vivint des del carrer. Això és totalment surrealista. Vull dir, és totalment surrealista. La gent està molt enfadada perquè, clar, diguem, dins de la coalició actual de govern pensa que el ERC són els que tenien una postura pues, més dialogant i més de llarg termini, no? De acumulació de força, de termini i menys confrontativa, i Junts per Catalunya era el que tenia una actitud més confrontativa, no? O sigui, els que van allà i diuen, sí, manifesteu-vos, i desobediència, i independència ja, i després quan segueix les consignes de Junts per Catalunya, també eren els Mossos han carregat d'una forma salvatge, de fet, amb moltes manifestacions pacífiques, són ells els que estan provocant, no?, els disturbis carregant contra manifestacions pacífiques i en canvi doncs això no allà està el conseller d'Interior, que és de Junts per Catalunya, justificant els Mossos i a més amb arguments que són insultants, no? Ells van dir que havien carregat a l'aeroport per protegir els manifestants d'una acusació per sedició, o que ahir no van encapsular els nazis perquè no calia, que ho van fer molt bé, que no hi ha hagut enfrontament amb els nazis. Vull dir que, clar, la gent s'insultava. I és la gent que els votava. Vull dir que jo no sé això com ha durat electoralment, però jo crec que aquest govern, o sigui, el govern català el veig mort. Molt bé. Joan, no sé si des de la taula volen preguntar-te o dir-te alguna cosa, i si no, si tu vols afegir, incidir, contar-nos alguna cosa més del que està passant per ahí. Àlex, Antonio, Toni, voleu contar-li, preguntar-li alguna cosa a Joan? Bueno, preguntar-li a ver que... No sé, si dentro de las movilizaciones... O sea, si se espera que haya muchísima gente esta tarde, ¿no? Igual, cuando se junten todas las marchas. Y que... ¿Qué esperáis en cuanto a la conflictividad con la policía y demás, ¿no? ¿Creéis que puede haber riesgos? Me imagino que habrá familias, habrá de todo, ¿no? Habrá gente mayor, gente más joven. Y bueno, creo que los medios de comunicación, como siempre, se van a molestar en poner el foco en cualquier tipo de conflicto que haya, una quema de un contenedor o lo que sea, con tal de ignorar las miles de personas que se pueden confluir allí, ¿no? En Barcelona. Joan. Sí, home, evidentment, el tema de la violència, mediàticament, és el principal, no? Posen el focus allà. Jo veig el que deia, no? Una mica una estratègia mitjans policia d'atiar aquesta violència, no? De provocar-la i de magnificar-la, precisament perquè no es parli doncs, de les marxes per la independència o d'altres actes. Clar, jo crec que avui a la tarda siguem molta gent. Molta, molta. O sigui, ja dic, si la nostra marxa, que és la petita, érem 15.000 persones fa estona, ara igual hi ha més gent perquè... És que, bueno, hauria de veure-ho, és enorme. Anem per l'autopista, tenen tots els carrils de l'autovia i una ratlla de gent, jo no veig ni al principi ni al final. I ja et dic, és la marxa petita, més la gent de Barcelona, totes les mobilitzacions d'aquests dies són enormes i llavors, clar, però també al mateix temps hi ha aquesta tensió de què pot passar aquesta nit, no? Vull dir que jo... No sé què esperar, la veritat, si realment la policia tindrà el cap clar d'aguantar o són capaços d'intentar provocar, d'intentar carregar contra aquesta massa de gent, perquè realment és molt perillós, vull dir, com deies. Sí, vist com estan actuant estos dies, no sé jo si canviaran de... I, però clar, al mateix temps, amb tanta gent, si fa disturbis, diguem, pot ser molt gran, vull dir, pot arribar a desbordar la policia, perquè ja els altres dies ja passava que la policia doncs, se sentia desbordada. Clar, estem parlant a un nivell 10 vegades, 10 o 100 vegades més gran. Molt bé. Toni, Antonio, voleu preguntar-li alguna cosa a Joan? Dir-li alguna cosa?
Bueno, he visto, y ya él también lo ha visto, que han llevado camiones Cuba de estos que lanzan agua, que vemos en otros países más avanzados, ¿no? Y van a llevar más efectivos de la Policía Nacional, o sea que no sé las órdenes que tendrán, pero de luego preparados sí que están, ¿no? Ojalá no actúen y discurra todo con normalidad, pero previsión de que pueden hacer algo sí que da la sensación. Hombre, Yechiem cree que era directa, que es Mossos había entrado per primera vegada un camión Cuba de estos de agua. Sí, de lanzar agua, chorros de agua que los usan en Chile. En el 94 a Israel, o sea que... Esperemos que no funcione, que se haya oxidado. Sí, la Policía Nacional també ha portat un des de sí. Madrid, o és on el tenien. Sí, ahir, o abans d'ahir, van tirar també gasos lacrimògens, que és una cosa que no, aquí no s'estila, no? És una cosa més de França, Spa i tal, i van tirar, vull dir que també estan fent això perquè realment se senten desbordats. Jo, a Barcelona, a veure, és una ciutat on els disturbis, pues, més o menys, no habituals, però... N'hi ha, vull dir, hi ha el de Can Vies, pues, no fa tants anys, el van expropiat, o mani antifeixistes, però clar, hi ha disturbis on hi ha manifestacions petites, no? Des, pues, 4, 5.000, 10.000 persones com a molt, vull dir que hi ha una quantitat de gent, però clar, avui es parla d'un milió de persones a Barcelona. Vull dir, no hi ha... No ha passat mai, diguem, no? Un disturbis amb un nivell de gent tan gran i torna a repetir. Estarà enfadada. Vull dir que igual fa dos anys els propis manifestants haguessin neutralitzat els encaputxats. No? S'haguessin putxat a un cotxe i haguessin dit, ale, pa que a casa, no? Exactament. I ara això ningú pensa pujar a un cotxe a dir cap a casa. Perquè ningú vol a la presó, perquè si fan això, es paga a la presó. I a banda, perquè jo crec que l'ambient és un altre, no? És un ambient de... Pues això, com a mínim comprensió amb aquest tipus d'actes. Molt bé. Joan, Toni, tu vols preguntar-li alguna cosa al Joan? S'ha explicat bé. Podria intervindre ara. Sí, ara entres tu. Preguntar-te, Dies, la gent es pregunta i demà què? Aquesta és la gran pregunta, realment, perquè clar, pues hi ha una revolta, realment, o sigui, el que hi ha aquí és una revolta. Hi ha manifestacions cada dia i la gent va, convoqui, a la marxa amb la idea després de continuar la revolta. A més, no s'ha passat a Barcelona, està passant a Lleida, Manresa, a Tarragona, a Girona, vull dir que està passant, és molt generalitzat, però, clar, no hi ha una direcció, no? No hi ha una reivindicació concreta, llavors, no... Clar, la gent encara té ganes, no? O jo veig ànims per aguantar la protesta uns dies. Vull dir que la cosa no té per què acabar ara, però no queda molt clar què pot passar, no? No hi ha... L'única gent que jo veig que té un cert pla és la gent del Tsunami Democràtic, no? Que té un projecte de fer accions de desobediència massiva, civil, de forma constant, no? No està cada dia, però sí ser molt... per davant en el temps, no? Calculant que això n'hi ha per llarg, però a nivell de la revolta d'aquests dies, clar, no, costa fer previsions de quan pot durar i fins quan i com pot acabar, diguem, no? Uh-huh. Molt bé, Joan, no sé si vols afegir, incidir en algun punt més, si no, gràcies per atendre'ns, no, com sempre. Gràcies a vosaltres per cridar. Tornarem a molestar-te, segur. Si no, avui, la setmana que ve, segur que tornem a xerrar. Salut, una abraçada i, salut, i a cuidar-se. Moltes gràcies. Continuem a la tertúlia. Toni, dies que tu volies intervindre. Sí, no, volia comentar alguna de les coses que s'han dit. A veure, és evident, no n'hi ha divisió de poders, el que n'hi ha és divisió de funcions, que és diferent. I efectivament, les funcions se coordinen i donen una resposta a un conflicte que... No és un conflicte legal, clar. És clar que no és un conflicte legal. És un conflicte polític, el que hi ha. I anem a obrir un poc el foc, no? El focus de l'anàlisi. És a dir, per què n'hi ha un conflicte polític? N'hi ha un conflicte polític perquè n'hi ha un sector de la societat, un sector de la societat que no sols fa gerència a l'estat espanyol, sinó que condiciona i determina la relació de poder, de forces i d'explotació en Catalunya, que té una opció que és la construcció d'un estat diferent de l'estat espanyol per a representar els seus interessos. I això està ahí. Si no el mirem, doncs no anem a entendre el conflicte. I n'hi ha
una part de l'estat espanyol, de la gent que domina l'estat espanyol, dels grups, com se vulgui dir, hegemònics, poderosos, no sé què, los que tienen la manija, que manen, que no estan disposats a això perquè troben que això li va a fer un palo massa gran als seus interessos. I això, que és el conflicte de fons, se dona en un context, en una geografia, o com se vulgui dir, en un escenari de construcció o no construcció, o a veure el que passa, de la Unió Europea. Clar, això n'hi ha que entendre, perquè si no entenem en quin context s'està donant, no anem a entendre també el nivell de profunditat de la cosa. Clar que moltes vegades se xua la representació, clar que té vessants molt diferents, per exemple, quan s'ha dit així, el rotllo dels interessos de partits electorals i partidistes, per suposat, i el que li venda, el que li va vendre les urnes o el que li va vendre el botijo, i el, clar, ahí comença quan hi ha un conflicte, no cal que sigui una guerra, n'hi ha pues, tots els cuervos de l'assumpte que se beneficien, que no sé què, tot això passa, els partits d'ara, però tot això són conseqüències d'una realitat de fons que és un conflicte polític que estava latent i que explota en un moment determinat, i el moment determinat és quan se qüestiona com anem a seguir, de quina manera l'estat espanyol va estar dintre d'aquesta geografia a nivell internacional i quin paper va tindre les, ja no ni tan siquiera de beneficis des del punt de vista mecànicament econòmic, sinó de decisions sobre el conjunt del cortijo. Perquè n'hi ha que entendre que la burgesia catalana és part del cortijo, és part de la, no sols de la gerència, de la propietat de la gerència i de la reproducció del poder en el cortijo. Entonces, n'hi ha un moment on resulta que això no està clar, vull dir que n'hi ha diferències. I a partir d'ahí, clar, com el conflicte està servit en el sentit de que el marc polític, el marc constitucional impedeix el lliure de, la lliure determinació del poble català, i això és una evidència, i això va passar pues, per com se va construir aquest marc jurídic, pues claro, simplement és tires tal i emergís. I el que està passant és el procés de confrontació. En un procés de confrontació pues, passen totes aquestes coses i ja veurem, a on pot donar-se, a on se para, no se para. Jo crec que això ni està escrit, ni ho saben, ni tan siquiera la gent que està protagonitzant en aquests moments el conflicte. Però que va més enllà, va, diguem, al propi cos de lo que és la Constitució i les contradiccions que té l'estat espanyol en si mateixa, no? I, claro, després, ja una vegada, ja en la locura de la confrontació, ja cap tot, l'extrema dreta anant per ahí, els altres que no sé què, ja cap tot, però l'origen està ahí. Entonces, claro, és una situació que realment és complicada, que no és, per això jo diria que la realitat no és la realitat, la realitat no existeix prèviament, la realitat no és el fet que es dona, la realitat és la lectura que se fa del fet que hi ha i la capacitat que tinga cada grup social o cada grup d'interessos de reproduir això com si fos la realitat. Dona igual que no siga de veres que n'hi hagi violència ni que els manifestants no siguin violents i que simplement s'estiguen defensant i està bé, estiguen cremant quatre contenedors. Això dona igual, a veure, no és que dona igual, el que vull dir és, si això al final se crea com realment una confrontació violenta, a lo que se xua i les opcions polítiques que se van a fer va a ser en funció de que va a ser una confrontació violenta, no de que és una cosa de quatre contenedors. Encara que això no siga la realitat, perquè la estan construint i tenen tots els mitjos, tenen tot l'estat, tenen tot a favor de poder construir la seva realitat. No dic, això no dic que no tinga defensa, clar que sí que la té i bueno, així estem en un puesto per tindre-la, vull dir, per donar una altra visió, per mirar-lo d'una altra manera, però la realitat és que ells estan guanyant, trobe, en aquest sentit. I el per relato això, que es diu ara, no? El què? Relato. El relato, però si ho estan fent, i ho tenen tot per poder fer-lo. Àlex, està. Yo creo que sí, además, pero ¿sabes lo que pasa? Que además esto se les puede ir de las manos, ¿no? Porque esta sobreactuación mediática lo que puede provocar es que la gente esté viendo una realidad y los medios estén mostrando una completamente diferente, manipulada, etcétera. De hecho, no hay más que ver que cada vez que sale un medio de comunicación en directo, no sé qué, el grito constante y en todos los escenarios es prensa española manipuladora. Es decir, la gente no es que lo esté repitiendo como un mantra, lo dice porque realmente se da cuenta de que el mensaje que se está lanzando del conflicto es
absolutamente parcial e interesado hacia un lugar. Entonces, al final, ¿qué puede pasar? Puede pasar que al final la patata caliente les explote en las manos. Tanto jugar con la violencia, al final lo que haces es normalizarla. Y al final la gente que dice, bueno, como vais a contar que somos violentos y que no sé qué, pues ahora vamos a ser violentos, ¿no? O sea, es como la lógica de decir a los Jordis, ¿no? Les meten 9 años en la cárcel por, digamos, calmar las aguas en una manifestación y que no se vaya de madre, pues claro, cualquier ahora que organice en una posición como la de los Jordis una manifestación, en vez de subirse a un coche, dice que le den por el culo y que reviente todo. Y encima me lavo las manos y que no me digan nada. Y aquí, que cada uno se las ventile. Es que claro, estás llamando a eso. Es como el tema de lo de Alsasu, ¿no? O sea, una pelea de bar la conviertes prácticamente en un atentado terrorista. Entonces, la próxima vez que haya un escenario parecido, dirás, bueno, dice, mira, tío, como voy a ir a la cárcel igual, pues en vez de darle una patada en la espinilla, me lo voy a cargar, ¿no? Porque, total, me voy a meter 15 años en la cárcel. O sea, bajo esa lógica, lo que hacen es provocar más violencia. O sea, si tú estás castigando una peleita o quemar un contenedor o una manifestación, una algarada tal, lo estás comparando con un asesinato, con una violación en grupo y con cosas así, dices, bueno, pues la próxima vez, en vez de pegarle una patada en la espinilla, le cojo y le reviento la cara, ¿no? O sea, y así podemos ir hasta arriba. También te digo otra cosa, si de todo esto el pueblo catalán resurge una revolución social que yo a mí me huele, aunque sé que es muy difícil con el contexto que estamos. ¿Te huele o le tienes ganas? Pero, efectivamente, sí, son más las ganas. Pero es verdad que hay cierta, hay cierto levantamiento de una parte muy importante de la sociedad catalana, que la propia praxis les está empoderando mucho. Y ese empoderamiento, que tengan cuidado los próceres de Cataluña, ¿no? O sea, los gobernantes catalanes, porque también algún día se les puede venir contra ellos. Es decir, a lo mejor el tsunami democrático les pasa a ellos por encima como una apisonadora, que creo que sería lo mejor que podría pasarle a los catalanes. Es decir, que fueran protagonistas de su propia revolución social y que mandaran a todos a Bruselas, ahí con Puigdemont y tal, ¿no? A todos estos nobles de la burguesía catalana que, bueno, que manejan la cosa un poco, intentan manejar la cosa como quieren, pero yo pienso que el pueblo catalán está cada vez más empoderado y cada vez les va a ser más difícil a esa burguesía tener control sobre lo que la sociedad quiere y hacia dónde va a avanzar la cosa. Incluso en una hipotética independencia de Cataluña, estos de la burguesía catalana, con una gente tan empoderada, lo tendrían muy difícil, porque la gente se sentiría valiente si consiguen las metas que están persiguiendo y no se dejarían gobernar tan fácilmente por cualquiera, ¿no? O sea, que me parece interesante lo que está pasando en Cataluña en cualquier caso. Antonio, per cert, el president Puigdemont surt en llibertat sense fiança després de comparèixer davant la justícia belga per la ordre esta que havien reactivat. Sí, bueno, eso parecía que estaba claro, ¿no? Antonio. De todas formas, Bélgica también tiene lo suyo y tampoco se puede pringar mucho, ¿eh? No es porque sean generosos y sean compañeros y tal, ¿eh? No seamos así. Pues allí ellos es un partido, los flamencos y los partidos que tienen allí, que no se pueden pasar un pelo, ¿no? Porque aquellos lo aprovecharían. Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Bueno, entonces yo creo también que puede pasar la gente, el pueblo, la sociedad o como queramos llamarlo, por encima de sus autoridades. De hecho, yo creo que ya está ocurriendo, ¿no? No obedece la gente tontamente consigna, ¿no? Porque también se ha visto, pues eso, aparte de que entre ellos hay dos corrientes, entre los que están gobernando en la Generalitat, también desde la CUP y desde los CDR y desde barrios y tal, se están dando otras propuestas y se está criticando mucho a estas autoridades, ¿no? El otro día la oración que fueron a hacer a Montserrat, bueno, pues decir, ese no es el camino, seguramente. Y no olvidemos que son dos burguesías las que están enfrentadas por cuestiones de intereses y tal. Si el gobierno de España hubiera jugado bien sus bazas, toda esta gente no estaría ahora ahí, porque han hecho posibles gobiernos y reformas en todo el territorio español, ¿no? Reformas laborales, de pensiones, recortes, han pactado investir o abstenerse para que gobiernen tanto partidos del PSOE como de los populares, es decir, que no estaban tan lejanos, pero claro, cuando han empezado a recortarles y a negarles el pan y la sal, pues evidentemente aquellos se han ido hacia otro lado, o sea que ha sido o falta de visión o
muy taimados, que decir, como allí cada vez tenemos menos votos, lo que nos interesa es asegurar los votos de lo que llamamos la España profunda, que siempre pues hay, y claro, ahora hay elecciones y todo eso se está exacerbando, ¿no? Pero sí que puede haber posibilidades de otras consignas, porque cuando la gente sale a la calle y ve la fuerza que tiene y ve que puede pelear, pues igual, claro, yo no digo que va a ser una revolución, ni tampoco comparto visiones que se están dando, ponen una foto de la huelga de la canadiense o de la semana trágica, y no es lo mismo, compañeros, no es lo mismo, falta mucho, pero bueno, algo es algo, ¿no? Por lo menos no están viendo el fútbol. Y hay gente que se cuestiona otras cosas y ve la fuerza que tiene, se lo ha, se lo con gente de su barrio. El fútbol sí, se lo han quitado. El fútbol lo hemos quitado. Que, ¿ves? No hay mal que por bien no venga. Si se acaba con el fútbol y ya no es el único problema de la semana ese, ¿eh?, que la gente no estaba pensando en el Barça-Madrid, pues ya ha sido algo. Entonces yo creo que no sabemos lo que va a pasar, evidentemente. Esto puede acabarse o puede impactar, decir, oye, es un problema de Estado, un problema de castas que gobernamos y tenemos que ponernos de acuerdo por mucho que nos cueste. Tú cedes algo y yo cedo algo. Pero claro, falta esa inteligencia. No hay grandes estadistas hoy por hoy, quizá afortunadamente, ¿no? Y es imprevisible lo que pueda ocurrir. Lo que está claro es que nosotros, desde los medios alternativos, de las organizaciones sociales, del anarcosindicalismo, pues hay que estar siempre con el más débil, con el que es reprimido y con el que quiere manifestar sus derechos a protestar y a organizarse de otra manera. Entonces, ahí no hay discusión. El proyecto estatal de las burguesías, eso, la entrada, la salida a la Unión Europea, todas estas cosas, eso ya es más de especialistas y más de gente que tiene intereses económicos. Ahí nosotros, pues lo que nos interesa es defender las luchas populares y tal. Y en esa línea de luchas populares, no olvidemos que hay también varias cuestiones pendientes, como el tema de la ley aragonés, que es recortar en sanidad en todos los sitios. Es decir, si la gente también está contra eso, entonces ya yo me quitaría la boina. Si solo es para cambiar de bandera y de himno, pues bueno, hay gente que le puede emocionar y yo lo respeto. A mí, desde luego, la marcha militar nunca me hizo levantar. Toni, ¿han pensado también acabar amb este tema per tractar alguno més? Sí, bueno, jo dos o tres cosetes de Cinemol. A veure, jo tinc dubtes de que pugui ser una revolució perquè està sent retransmitida per la televisió, no? Ah, que, sí, si, no serà televisada. Si no l'estan retransmitint per la televisió, pot ser algo interessant, però no sé fins a quin punt realment una... Ahí tinc el dubte. I sí, estic totalment d'acord que si n'hi ha algo destacable és com la població ha anat per endavant de les organitzacions polítiques o de les organitzacions polítiques institucionals. Simplement la existència dels CDR al principi, ara estan lo del tsunami... Però ja no sols el més destacat, sinó que a nivell de poble, si coneixes gent, si parles en general, diuen que efectivament n'hi ha una posició de la població, el que estava dient d'empoderament o la paraula que se vulgui dir, que va més enllà. És clar que no tenen sus hechos polítics que li puguen permetre el poder fer alternatives, que això és de veres. Però també és de veres que a la menor oportunitat com esta, o la menor s'expressa, es manifesta i en una idea de procés, però de procés de confrontació. I a mi me pareix que és interessant. Després, tot això es comença quan se suposa que està començant la crisi, recordeu, que és quan li va el Mas a Madrid i diu, a veure com fem este repartiment perquè jo tinc així que pegar quatre hòsties per poder fer el retall i la cosa no està clara, a veure si me doneu algo més de pasta per poder jo fer el retall. Li diu, te jodes, Baldomero, i comencen a assignar, a replegar signatures en contra del... Bueno, i si és el començament d'esta crisi d'ara. Per tant, té molt que veure també en la situació econòmica, i la situació econòmica efectivament també té que veure en el marc en el que s'estem en el que estem vivint. I ahí sí que crec que tot aquest procés, tota aquesta confrontació que els dos sujetos en què s'estan pegant necessiten la participació de la població, perquè s'estava dient una reacció, per exemple, en la mesura que són més repressius se normalitza la repressió, però també se normalitza des de l'altre punt de vista. En la província perdida de la Espanya oscura i profunda, el reto del el volver encara a lo del muera la intel·ligència i que manden a la legió, la cabra i lo que faça falta, això estàs començant. Bueno, has començat, ja fa molt de temps que has començat, però vull dir que per l'altre costat també n'hi ha una part de la població que se li fa còmplice de la posició i de la postura. Per això és, trobo que és complicat. Però, de totes formes, sí que penso que
este conflicte facilita i augmenta la part de la gent que està en contra de les polítiques de retalls, de les polítiques en contra de les pensions, en fi, de la política antisocial que s'està duent. Jo crec que en aquests moments en Catalunya n'hi ha molta gent que està en contra d'aquestes polítiques i que la situació en aquest conflicte ajuda a que això es doni. No sé com se manifestarà, en què tipus de vagues o en què tipus d'eleccions o el que siga, però que efectivament n'hi ha més gent i més gent organitzada que està en contra d'una política econòmica restrictiva que en altres puestos on els discursos són diferents i la pròpia pràctica política és diferent perquè estan guanyant des dels sectors més conservadors. Ens diuen per Facebook, diu, el argumento de que la clara revuelta está manipulada por la burguesía, etcétera, diu, es un insulto a la lucha popular que está aconteciendo y al libre arbitrio y discernimiento de cada persona que participa. Diu, es una paranoia de argumento, basta de argumentaciones propias de la derecha, estamos inundados de ellas, es el que es diuen per Facebook. Ver, yo creo que no se ha dicho exactamente así, se ha dicho que la burguesía tiene sus intereses y que a veces coincide, a veces no, y que a veces también lanzan mensajes sentimentales para, pues con los sentimientos de la gente jugar y llevarlas hacia su molino, pero hemos dicho que incluso la están deportando a esa burguesía, a la gente del pueblo, y no olvidemos que Cataluña y sobre todo Barcelona tiene una tradición de luchas al margen de banderas y de todo esto, pues que lo hemos visto con la huelga de la canadiense, la semana trágica, revueltas que surgieron pues porque las madres no querían que llevaran a sus hijos a defender las colonias, por recortes en los alquileres, hubo huelgas de alquileres, antes de esta época ya ha habido huelgas de alquileres en Barcelona, boicots a las fábricas de cerveza, la DAM y todo eso, por solidaridad, es decir, que hay muchísima tradición y muchísimas cosas. No decimos que la burguesía maneja al pueblo siempre ni cosas de esas, no se ha dicho eso, ni estamos aquí en dos bandos, ese tipo de cosas, no se puede caer en eso del españolismo y la manipulación y por otro lado luego mantener otra postura que tampoco quiere interpretar la realidad. Como se ha dicho aquí, hay que tener en cuenta todas las fuerzas que están jugando para ver si nos enteramos de lo que pasa, ni podemos creer lo que dice Televisión Española ni tampoco leernos el otro catecismo, tenemos que ser un poco más críticos. Alex, ¿quieres decir algo más para concluir con el tema? No, básicamente, bueno, muy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, ¿no? Que aquí no se está diciendo que el pueblo catalán esté siendo manejado en ningún momento por la burguesía catalana. Yo creo que es la burguesía catalana la que se ha visto forzada a girar muchas veces su posición hacia el independentismo, por ejemplo, que antes no lo tenía, porque había un tsunami en la sociedad que estaba pidiendo el derecho a autodeterminación y ellos veían que Esquerra Republicana se les merendaba la tostada. Y en un momento dado se decidieron subir al tren y ahí están, ¿no? Y están intentando mantener su poder, eso está claro. Entonces se están jugando a ver quién es el más duro, el más guay del colegio, ¿no? O sea, es un poco como esto, ¿no? Otra cosa es que la sociedad luego se les pase por encima, que yo creo que es lo que va a pasar al final. O sea, quiero decir que tampoco son muy lúcidos los políticos catalanes, ¿no? O sea, quiero decir que no son especialmente el Torra y compañía, pues no son especialmente inteligentes, ¿no? O sea, bueno, tampoco. Sí, vamos, o sea, que son políticos muy del perfil de lo que se espera de una institución española, ¿no? Demócrata y cristiano. Sí, ese rollo, ¿no? Y muy neoliberal y muy tal, y cuando hay que meter la mano, pues se mete y ya está, ¿no? O sea, pero quiero decir que al final es muy, muy importante, yo para mí me quedo, de todo este conflicto me quedo con el empoderamiento que supone que miles de personas salgan a la calle a pedir un derecho que no está reconocido. Y entonces eso ya es la leche, ¿no? O sea, el hecho de la confrontación, a pesar de todos los medios represivos que ponen de por medio, que salgan columnas de miles de personas caminando cientos de kilómetros, o sea, eso es increíble, ¿no? O sea, eso ya pone encima de la mesa que aquí no es un conflicto entre políticos, no, es la sociedad la que está reclamando las cosas, ¿no? La gente no son marionetas que van a hacerle caso a Torra o a quien sea. La gente está viendo que hay un problema, se está concienciando de él y quiere además ser partícipe de los cambios en la sociedad. Por lo tanto, no veo ahí ese relato, yo no lo comparto, el de la gente esté manipulada ni nada por el estilo. Anem a pasar de temes, si voleu. Bueno, Toni, no sé si vos dir algo al voltant de este últim comentari. Se acaba de dir. A veure, ens queda menys de mitja hora i tenim per així apuntat. Parlar de la mani de les pensions de l'altre dia a Madrid, que va ser multitudinària també, també va haver molta gent allí.
Tenim pendent parlar de la lluita d'Equador. Tenia apuntat per ací també el tema del Brexit i l'acord, dice, al que varen arribar ahir el senyor Johnson i la Unió Europea, però que ha de ser encara ratificat pel Parlament, que no té molta pinta. I volia aprofitar també per preguntar-li a Toni Valero per l'amnistia social i per la trobada que varen tindre este cap de setmana, però no sé com ho fem. Antonio, cuéntanos un poco de la Mani, que estuviste el otro día por allí. Bueno, ya, sí, ya por alusiones y por edad, ¿no? Nosotros insistimos en que el tema de las pensiones, sobre todo, es un asunto de la gente más joven, ¿no? Porque nosotros estamos cobrando y aunque nos bajen el 20%, bueno, a los que tenemos una pensión decente, ¿no? Los que tienen 800 euros, 600 y les bajan, los van a machacar, ¿no? Sí, efectivamente estuvimos. Fuimos bastante gente de Valencia, no solamente en nuestro autobús, sino que hubo también de Puerto de Sagunto, de Gandía y por ahí, de Alacant, de Castelló. Había gente de todo el territorio valenciano y de otras comunidades, muchísimos andaluces también, pues había bastante gente de Cataluña, del País Vasco, que habían venido andando, y de toda Castilla, ¿no? Había habido dos columnas que habían ido a pie, que eso parece que no era tampoco noticia, es decir, cientos de personas caminando y cruzando la península y no había despertado ningún interés. Y el otro día una manifestación que fue multitudinaria, pues claro, apenas ha ocupado ningún espacio informativo. Yo me miré en la noche todas las portadas de los periódicos más importantes y daba igual del territorio que fueran, incluida La Vanguardia, incluido El País, todos, ninguno lo sacó en portada, ni siquiera en el faldón o en una notita marginal. Yo no digo yo que sea la foto de la jornada, pero sí que era como para salir en la portada, sobre todo los medios que se editan en Madrid. Y no lo sacaron. Es decir, no se le dio la repercusión que se merece, pero no obstante, pues la gente que hemos ido estamos bastante satisfechos por el eco que ha tenido en cuanto a los movimientos sociales y en cuanto a participación de personas de la propia ciudad, ¿no? Porque aunque fuéramos 120 autobuses, me parece, de fuera de Madrid, el resto de la gente era de por allí, o sea que en Madrid también se movilizó mucho. No sé, como cuentan, 18.000, pero yo vi la Puerta del Sol, la calle Alcalá, y cuando llegamos al Congreso, bueno, que nos quedamos a mitad y no salimos los últimos, ¿eh? Porque allí bastante más de 20.000 o 30.000 personas puede que hubiera, ¿no? Y eso es un éxito en los tiempos que corren, porque hemos hecho otras anteriores, quitando aquella de las Marchas de la Dignidad, que aquello fue algo para contar a los nietos, después pues ha ido bajando, ¿no? Y además es que en Madrid hay dos manifestaciones o tres todos los días, incluido ese mismo día, luego por la tarde había una en apoyo a lo de Cataluña, ¿no? En Madrid, el Madrid de los españoles, pues hubo bastante gente, hablan de algunos miles, que fueron reprimidos brutalmente, como sabéis. Es decir, que hay muchísima movilización y pues esta podía ser una más, pero yo creo que ha sido una muy importante. Yo te dije por teléfono, te iba contando, claro, yo no veía porque estaba muy atrás, pero parece que sí se pudo llegar a las Cortes, ¿no? Porque habían puesto vallas y policías, pero la gente pasó y llegó. Vimos vídeos por redes que sí, habían llegado, sí. Y encima es que estaba todo lleno. Nosotros estábamos donde está la Cibeles, donde se celebran los triunfos del Real Madrid, y toda esa zona estaba, y delante del Museo de la Thyssen y todo eso, toda esa calle, ese lado del paso el Prado estaba abarrotado de gente, o sea que muchísima, muchísima gente. Y estuvo bien, aquí no hubo ninguna quema de nada, pues por tanto no hemos salido en la televisión, no éramos noticia, evidente. Pero bueno, ha estado muy bien y como digo, mucha conciencia, muy cañera, diciendo que gobierne quien gobierne, avisando ya a los próximos que vengan, la lucha por las pensiones va a seguir, ¿no? Entonces ha sido una experiencia interesante que no va a parar ahí, ¿no? En concreto, pues nosotros que tenemos una asamblea, aunque estamos colaborando con la coordinadora, como es normal, con todos los pensionistas, pero vamos haciendo cosillas propias y entonces ya vamos a comenzar a ir por los barrios y por los mercados y todo eso a repartirle hojas a la gente, para que no solo sea cosas de los pensionistas actuales, sino también de los que vienen detrás, ¿no? Que lo van a necesitar. Iremos al mercado de Jerusalén el día 22, se ha quedado a las 9:30 ahí en la boca del metro de Plaza España, y luego el día 30 vamos a ir a entregar unas cartas a cada grupo parlamentario. No nos van a hacer mucho caso, pero bueno, por lo menos que sepan las reivindicaciones que hay de los pensionistas y que se preocupen un poco de defender a la gente mayor, ¿no? Y eso será el día 30, que es miércoles, a las 10:30 allí en las Cortes Valencianas, que creo que es la Plaza de San Llorenç o algo así. Sí. Bueno, todo el mundo sabe dónde está. La Casa de los Caramelos estaba al lado, ¿eh? Que es así que la conocéis. Y por tanto, ahí vamos a seguir. Y luego, como coordinadora, pues creo que para diciembre o algo ya se está preparando alguna otra movilización, porque está claro que no se renuncia a que las pensiones mantengan su poder adquisitivo y además que las más bajas suban, ¿eh? Porque si le suben el 0,9 a las más bajas se van a quedar en nada, ¿no? Y así está la cosa. Y por tanto, bueno, pues muy interesante.
que la gente se conciencie y sepa de qué estamos hablando. Hoy ya vuelven a insistir en que se vacía la hucha. La hucha la vacían ellos. La hucha podría estar llena si se pusieran impuestos a los que tienen más. Si los salarios fueran más altos, se cotizaría más. Eso es una cosa de perogrullo. Y es que además están sacando dinero para pagar otras cosas. Ya lo contaron aquí el otro día, creo que fue Mire Cortavitante. Sí. Se saca para los funcionarios, para las subvenciones que se le da a los patronos por hacer contratos encima, que son contratos basura. Pues uno, si es menor de tanta edad, pues una reducción de las cotizaciones, ¿eh? ¿No? La tarifa plana, ¿sabes qué le hacen? Pues todo eso es dinero que no entra en esa supuesta hucha. Y aparte que se está diciendo que, igual que el resto de gastos sociales y de todos los gastos, tiene que salir de los presupuestos. Si las aportaciones no llegan, pues tienen que complementar ellos. Igual que le hacen a la Iglesia, ¿eh? Si la gente no es generosa en la declaración de la renta, pues el Estado lo que le falta se lo pone. Razón de más para los pensionistas, que es gente que ha estado trabajando 40 o 50 años, ¿no? Es decir, los servicios que paga el Estado y las ayudas tienen que salir de los presupuestos. Si no ha habido aportaciones suficientes, pues búsquese la forma de que se ingrese más por ese concepto, y si no, de otros conceptos, igualdad. Pero son dineros públicos y los jubilados tienen un derecho que no se le puede negar, que ya lo reconoce la Constitución. Pero bueno, ahora se quiere que se desarrolle mejor y se ponga que es un derecho fundamental y que todos los años tiene que revisarse. Pero el artículo 50 esas cosas ya las establecía bastante claras. Si hay que aclararlas mejor, pues que lo haga las próximas Cortes. Tony. Sí, yo, a ver, yo creo que el tema de las pensiones es un tema medular de lo que es la política social. El que pasa es que yo trobo que políticamente, y me sembla vergonyós que ningú de estos que se presenten a la cosa esta de así unas semanas tenga, tan siquiera que fuera de una forma oportunista, encara que fuera simplemente per guanyar vots, no tenga la iniciativa de plantejar la derogació immediata, al menos del aspecto que se va a reforzar, del artículo de la Constitución, creo que es el 135. El de pagar el gasto. Claro, es que ahí está, no se puede hacer. Política social no se puede plantear realmente lo que se acaba de decir, que es mínimo. Vull dir, les pensions ni hay que garantirles. Si no se garantizan de una manera, ni habrá que garantirles por la otra. Pero no solo el tema de les pensions, sino ni en cantidad de elementos de lo que constituís la política de derechos sociales, que efectivamente necesiten una financiación. Pero en todo caso, el derecho del pueblo de decir, bueno, con sefa, que no estiga ya el programa FED. Es que el 135 significa que el programa económico ya está escrito, que lo único que tenía que buscar es quién lo va a gestionar, pero escrito ya está. Es decir, en el sentido de que si es obligado el retornar el deute, el déficit, en función de lo que ya han fet, y has dicho, es como si tú te furten y damos que te furten, digo, no, y ahora me das más, ¿no? Y no vas a poder. O sea, por favor. Entonces yo creo que, como a mí me importara debate a la sociedad, posarlo damunt de la taula y decir, això, si volem realmente una política de derechos sociales, ha de pasar necesariamente porque en el marc jurídic el element que varen fer, y además es que varen fer, no sé, en pleno estiu, per la nit, entre dos, agosto, vull dir, no. Que va a ser una cosa vergonyosa. Que no es que digan, no, es que la población va por ahí, diguen que sí, Europa y tal. No. Va a ser algo en pleno mogollón, además, en plena crisis, en plena historia, como una política defensiva. Hostia, pues como a mí replantechar eso y ir hasta ahí en arribar, me parece que sería imprescindible. Y trobe que ese xicotè nivell de politització seria necessari, politització en aquest sentit, no politització partidària, en aquest sentit seria necessari per als moviments que plantegem, pues, la derogació de la reforma laboral, que plantegem el garantir les pensions, en definitiva, que plantegem una política social. Que no? Tot això va vinculat. La clar, reforma laboral, la reforma de les pensions és... És que estem en el mateix paquet, i perquè això pugui ser possible realment, no en un paperet de propaganda electoral, sinó realment en un programa de govern, efectivament, avui n'hi ha un entrebanc que no es pot superar si no se lleva este article. Per tant, simplement, com a mínim, portar a debat això, me sembla que seria important. Àlex. Me sembla a mí que la campaña va a dar pero al tres sí, jocs, sí, ¿no? Sí, yo también me lo imagino. Alex. Bueno, yo creo que esto de las pensiones, como es un tema central, ¿no?
de, bueno, de la organización social, ¿no? Es decir, que estamos una serie de años trabajando y tal, para que llegue un momento en el que te retiras, ¿no? A descansar, porque ya bastante es tener que aguantar hasta los 67 años, en muchos casos, sí, en sí, trabajos ya, que son... 67 ya, vamos. Sí. Que... Ya estamos en 65 y medio. Claro, no, o sea, ya y las prospecciones que de las que están hablando ya son de 70, pues para dentro de 10 años, o sea, que... Ha subido la esperanza de vida, entonces hay que... Claro, o sea, bueno, de hecho, cuando se estableció la edad de jubilación era exactamente la esperanza de vida. Entonces, claro, ahora se les ha jodido el chollo a estos que acumulan aquí de nuestros impuestos. La cuestión es fundamental. Entonces, yo lo que pienso es, en primer lugar, que el tema de las pensiones debería quedar en manos de la sociedad civil y que los gobernantes no tuvieran más remedio que acatar. Y no al revés. Es decir, somos las personas las que tenemos que tomar una decisión sobre este tema, como sobre todos. Pero vamos, sobre este tema, que es una cosa que nos afecta a todas las personas, porque todas las personas, de alguna manera, vivimos en esta sociedad, trabajamos, cotizamos y luego esperamos un retorno para poder descansar. Claro, partiendo de la base de que, por ejemplo, yo, mi generación, lo tenemos crudo, tal y como está planteado, porque, claro, nos dicen, no, mira, te vamos a dar un trabajo de mierda, de ese trabajo de mierda te vamos a morder un 25, un 30% de impuestos por trabajar para pagarte el día de mañana las pensiones. Pero es mentira, ese porcentaje se está yendo al que está cobrando hoy la pensión. A su vez, luego te dicen, bueno, usted, sus padres pudieron acceder más o menos a una vivienda, tal, mal que bien. Se endeudaron unos años, 10, 15 años. Usted ya no va a poder hacer esto. O sea, usted va a pagar unos alquileres imposibles de pagar, que se le van a comer el 100% del sueldo, y luego ya se apaña usted para vivir, si no come en un comedor social, y si no comparta piso con 5. Esta es la oferta que nos hacen hoy, para que mañana nos digan que no hay pensiones. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Antonio en esto que decía, de que realmente el tema de las pensiones, quienes nos más tendríamos que estar quejándonos, somos los de mi generación, los millennial y tal, que esa gente ya estamos trabajando y cotizando y no sé qué, pagando para luego no tener ningún tipo de retorno. Y cada vez menos, más recortes y más historias, ¿no? Por lo tanto, empezar por ahí. Y luego, yo, mi parecer es que, mi opinión, ¿no? ¿De dónde debería sacar el capital para las pensiones? Está claro, de todo ese capital que lo que hace es pagar microimpuestos. Es decir, mientras yo como trabajador en mi nómina me retienen, entre unas cosas y otras, un 25%, a un gran conglomerado empresarial, a una multinacional, a la Apple, al Corte Inglés, al banco de no sé qué, y a Google y a no sé cuántos, pues esa gente pagan un 3% o tal. Pero bueno, ¿qué es esto? Es el que paga aquí. Eso es. Entonces, es el que paga. Lo primero que hay que hacer es desvincular las pensiones o la bolsa de las pensiones de las cotizaciones a la seguridad social, porque cada vez va a haber menos empleo, cada vez va a haber menos necesidad con la robotización de empleo, cada vez vamos a tener que reducir la jornada, reducir la aportación a la seguridad social, y por lo tanto ese dinero de subsistencia, que puede ser una pensión o el día de mañana eliminar las pensiones y hacer una renta básica universal, por ejemplo, ¿no? Pero ese dinero, de donde tiene que salir, es del que tiene en su poder la mayor parte del capital y los medios de producción. Tenemos una telefonada. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Eva. Mira, al hilo de los gastos, de las previsiones que este maravilloso PSOE ha enviado a Bruselas para el presupuesto del año que viene, eso lo enlazo con el comentario que ha hecho Tony de Parque Alcosa. Fijaros, sanidad reduce el peso en el Producto Interior Bruto un 5,9. Es la primera vez desde 2007 que no alcanza el 6% del presupuesto, lo que supone que es un recorte máximo de los 12 últimos años. Educación se mantiene congelada en el 4% del PIB, la cifra más baja desde 2007. Sanidad y educación están un 13%, por debajo de 2009. Imaginaros cómo va el tema de las pensiones. Esto se puede ya comprobar. He enlazado yo esta mañana
un, o sea, el documento que ha presentado el PSOE a Bruselas el día 15. O sea que atémonos las zapatillas, ¿eh? Vale, ahí lo dejo. Hasta luego. Salud, muchas gracias por llamar, Eva. Tornem, tengam en compte que volem parlar també d'algun tema més, de la lluita de quadern del Brexit i de l'amnistia social. Estem seguint parlant del tema pensions, però carnalita, el mundo ens diu: lo bueno es que el Ayuntamiento de València está en lo que toca, en sus prioridades, y encima envía una imatge, diu: proclamació falleres majors 2020. Joan Ribó dirigís el seu primer discurs a les noves ambaixadores de la festa. Pedimos disculpas, pero tendríamos que haber abierto el programa con esa noticia, ¿no? Y otra también muy graciosa de cómo son nuestras autoridades. Resulta que hasta hoy, para organizar el bus al carrer, todo lo embolado y todo eso, hacía falta dos médicos. Ahora solo hará falta uno. Con lo cual es un gran avance y además está justificadísimo porque dice que cuestan mucho y que hay pocos médicos. Entonces, claro, es como dice, vamos a, ¿no? Pero es el mismo argumento, dice, vamos a cerrar quirófanos porque hay pocos cirujanos. Claro. Será al revés, será vamos a crear cirujanos y vamos a... Pues nada, ahora solamente hará falta un médico para estos festejos. O sea que son dos buenas noticias para el festorro y la algarabía. Muy bien. Bueno, nuestros economistas de cabecera, los que vemos en la tele todos los días, imagino que más economistas y más espabilados, pero claro, no están vendidos al capital, pues argumentan, para razonar el tema de que las pensiones son insostenibles y que hay que recortar, que cada vez vivimos más. Y además que ahora van a entrar en cartera de pensionista gente del baby boom, aquellas generaciones que empezaron a criar y a tener hijos. Pero claro, todo eso ocurrió porque mejoró el estado del bienestar. Es decir, si tú ahora quitas, como están haciendo, acceso a la vivienda, a medicinas, calefacción, poder comer, pues nos vamos a morir antes, evidentemente. Es decir, que no, la esperanza de vida no es una cosa que venga determinada por el sol, sino, quiero decir, que se ha conseguido eso porque hemos tenido unos mínimos derechos. Pero eso no sube indefinidamente si vosotros la recortáis, ni tampoco el número de hijos, porque cada vez la gente tiene hijos más tarde, otra gente no tiene, evidentemente por lo que supone de gastos y de compromisos, y no va a ser indefinidamente que cada vez va a haber más jubilados, ¿eh? Porque encima nos vamos muriendo. Y mucha gente ahora está trabajando aquí y se va a marchar luego a su país, a Marruecos, a Ecuador, donde sea. Es decir, que esto no sube aritméticamente ni tal, no hagáis esos números. Va a variar mucho. Y bueno, si no visteis que la crisis, la nuestra, la de ellos, no ha llegado nunca, venía en el 2008, faltaban dos días, o las tarjetas Black tampoco la habéis visto, ¿cómo vais a ver lo que va a pasar dentro de 20 años? Por listos que seáis, hombre. Es que esto hay que, aparte de que es un derecho y todo lo que hemos contado, es que tampoco se sostiene el argumento de que cada vez somos más y de cada vez vivimos más años. Nos vais a matar antes, entonces acaba el problema. Como decían, bueno, muerto el perro, muerta la rabia. Es la solución que vosotros buscáis. Es decir, que por cualquier lado es insostenible el argumento de que hay que recortar las pensiones. Porque entonces habrá que recortar, yo qué sé, por el ejército, la Casa Real, los curas. Es decir, esto va a ser una revolución. Toni, bueno, per cert, Antonio nomenava economistes de capçalera i estava pensant que fa molt de temps que no telefonem a la companya Mirene Chezarreta, que ella ens explica... Ella explica molt bé lo de les pensions, el tema, sí, de les pensions, cada vegada que parlem. No sé si voleu afegir algo d'este tema o de qualsevol dels que vos he llançat, perquè se vos acaba el temps. Així que... Nos pasa como con ya os he dicho que hemos iniciado la etapa de retalladas. Lo de Ecuador, sí, así sí que se puede. Sí, sí, ¿no? Pero claro, tenía que haber montado un partido, haber conseguido ganar las elecciones, hacer una propuesta al Parlamento y aún estarían esperando. Claro, es más rápido así. Eso, pero, no. Pero bueno, que es la constatación clara, ¿no? Que la lucha está en la calle y que es la única forma. Lo que no sabemos es si los han engañado o por dónde les van a recortar, claro, otra vez. Claro, pero bueno, claro, por lo menos claro, les han dicho cómo se hacen las cosas. Han retirado el decreto. Es de lo que se trataba. Claro. El otro día decía uno, dice, hombre, si son tan indígenas, ¿para qué quieren gasolina? Hombre, entendamos las cosas y que se está hablando de comer y de muchas cosas. O es que porque sean indígenas no pueden mejorar económicamente un poquito. Tenía cada uno por ahí que también ya... Tony, Alex, ¿algo? No, claro, además es que el contexto de un país que no está comunicado de una manera sencilla, pues no, me acuerdo un poquito de lo del tema de los chalecos amarillos, ¿no? En otro contexto, que también es un poco por la subida del diésel y tal. Ahora bien, ojo, porque esto es el prefacio del colapso. O sea, esto que estamos viendo, estos pequeños conatos de rebeldía frente a la carestía y la escasez, es el mundo que viene. Es decir, esto es el mundo que viene porque
hoy puede este señor, este impresentable de Ecuador, coger y hacer cualquier ley que atropelle un poco la calidad de vida de las personas, etcétera. Pero, claro, el tema está en que tenemos que ir a la raíz del problema, porque va a haber un momento en el que el petróleo no va a subir por una cuestión de impuestos, sino que va a subir porque va a haber un problema de escasez y hay un problema de que cada vez hay más demanda y menos oferta. Por lo tanto, eso lo que va a provocar es en la próxima década, pues es que el petróleo va a ser un producto de lujo prácticamente, ¿no? Y entonces no olvidemos que la mitad del petróleo lo consumimos en comer, básicamente en la alimentación, en el sistema de producción de alimentos, etcétera, en el transporte. Entonces ya no solamente es la movilidad personal, sino que estamos hablando de que tenemos que cambiar todo el sistema de producción, cambiar la economía, pensar en términos de no consumo, sino en términos de autosuficiencia, de crecimiento. Tenemos que pensar en esos términos, porque si no, lo que nos vamos a encontrar es a la gente muy cabreada queriendo seguir la misma dinámica. Entonces, antes de llegar a ese escenario, lo que deberíamos estar ya generando dinámicas que nos sitúen el colapso. O sea, un poco lo que dice, lo que suele decir esta frase, que no sé de quién es, pero la suele decir Taibo, ¿no? Dice: colapse ahora y evite aglomeraciones. Es un poco un llamamiento a que debemos de ir acudiendo a otro tipo de vida que no sea tan petrodependiente, ¿no? Y eso pasa por cambiar muchísimas cosas que la sociedad todavía no compra como positivas, porque tenemos un aparato propagandístico bestial a través de la publicidad y de la ideología del consumo, de la religión, que es el consumismo, que nos hace ver en el imaginario colectivo que el acceso a tener determinadas cosas y poder hacer determinadas historias, pues nos genera bienestar. Y sin embargo, cuidarnos o cuidar de nuestro entorno, cuidar de la naturaleza, no nos parece el bienestar, sino que nos parece una cosa que ya se encargarán otros, ¿no? Entonces yo creo que eso es la lectura que me gustaría dejar clara de esto, ¿no? Porque esto que pasa en Ecuador mañana puede pasar ya en otros sitios y tal. Y otro ejemplo del fracaso de la civilización, es decir, del hundimiento de esta civilización, es el tema del Brexit, que me parece apasionante, ¿no? O sea, me parece apasionante cómo su proyecto este de tener un gobierno por encima de los estados, pues para que pueda subyugar las grandes multinacionales, puedan tener más controlado al poder local, pues se les está escurriendo de las manos, porque el Reino Unido sigue siendo un imperio, ¿no? Sigue teniendo mentalidad de imperio y ellos tienen sus propios intereses. Y por otro lado, es interesante también que la posición del Reino Unido ha girado en torno al rebufo de Donald Trump, ¿no? Que es un poco la vuelta al concepto del Estado-Nación, establecer como restricciones arancelarias, romper o semi-romper o cambiar los acuerdos comerciales. Y esto, pues claro, está provocando una guerra comercial, que a mí me parece súper positiva, por cierto. Porque cuanto más guerra comercial, cuanto menos se muevan las mercancías, cuanto más dificultades haya para que estemos ahondando más en el sistema productivo, mejor. Es decir, cuanto peor... Mejor, como decía Rajoy. Cuanto peor vaya el sistema productivo, antes nos pondremos a hacer lo que tenemos que hacer, que es abandonar ese modelo y sustituirlo por el otro. Ahora que podemos, o que tenemos cierta holgura para poder movernos ahí y ir cambiándolo, y no esperemos a que nos llegue el tsunami y nos ahogue. Sí, porque el modelo tiene que estar funcionando, porque si no, después no. Sí, Antonio. Y al hilo del tema del colapso y del fin de los combustibles fósiles, junto con las fallas, ha habido hoy otra gran noticia, y es que ya se va a construir una gran fábrica de baterías para coches en Almusafes. Baterías eléctricas. Que eso se ve que no va a contaminar, claro. No sé dónde van a venir los productos, ni de qué las materias primas para hacer las baterías, y cómo se van a reciclar y todo eso no preocupa. Para unos añitos. Sí, pues eso, unos añitos de beneficios, como cuando nos pasaron del beta al VHS y luego al CD y luego a, en fin. Lo que pero,
tú vas comprando. Lo que dice Turiel es que si sustituyésemos todo el parque móvil de automóviles del mundo por eléctricos, las mismas. Pues en 8 o 10 años nos quedaríamos sin litio, claro. Suponiendo que solo usemos el litio para eso. Ya machacaremos otras cosas. Bueno, en cuanto al Brexit, pues evidentemente falta que se apruebe, porque allí también son muy suyos y muy de patriotas. Y entonces, claro, ahora lo que parece que han acordado es que la frontera entre las dos Irlandas casi va a ser más permeable, no para mercancías, pero sí para personas y para y tal, que la que hay entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Y como los de Irlanda del Norte son muy, muy de Reino Unido, pues no ven bien que haya una frontera ahí comercial, ¿no? Porque claro, porque si no están entrando en la Unión Europea productos británicos. Entonces, eso seguramente va a tener bastantes rechazos dentro del propio Reino Unido, ¿no? No sé si se ratificará o no, pero parece que el acuerdo ha sido ahí in extremis, a un apañito, que tampoco se ha solucionado lo de la Unión Europea, y muchísimo menos, que hay otras oposiciones. Tony. Sí, bueno, que va a tener así si se puede, pero sí, no, yo podía comentar algo. Lo del tema del Brexit, de que Boré, yo creo que en el conflicto de tan de Estados Unidos y la Unión Europea, voy a decir que y efectivamente lo del Estado nació de reforzamiento a lo que es la idea de Estados Unidos, pero vamos, Estados Unidos es el primo tonto de Zumosol. Vull dir que realment que té una capacitat històrica i d'arribar a més territoris, i n'hi ha gent que diu que porta aquest conflicte, efectivament, és el Reino Unit. En tot cas, ahir n'hi ha una confrontació entre la Unió Europea, el generar un altre gran superestat front al món anglosajón. Això està ahí. I jo crec que lo del Brexit no és més que una manera de poder posar-se... De signar una pau molt temporal o un acord al que estan obligats a fer-ho. Però en tot cas, per el que s'estava comentant ara de... clar, la transició ecològica, en realitat, el que passa és que se dona sobre una situació política en què el que n'hi ha que garantir és el poder de la mateixa gent que té el poder ara. I això és el problema. És a dir, com la gent que avui... és la responsable del món en el que estem, del món postindustrial, de la indústria contaminant, seguís mantenint el poder en una situació econòmica diferent, en una situació en la que segurament hi haurà que fer aportar elements degradació per al planeta, però se manté el poder. Doncs clar, ahí en aquesta situació és on té molt d'interès el que ha passat en Equador. És a dir, la resposta dels pobles i com vagin responent els pobles va ser si aconseguissin empoderar-se, si aconseguissin tenir una relació de forces cada vegada més favorable, els que faran que aquesta transició siga d'una manera o siga d'una altra. Jo crec que allí és on està el problema. I per lo que dius de lo de l'amnistia social, pues, per dir una... Sí, perquè si no te dona temps. Claro, no, una vegada que parles, que si no dic tot, després me costa. Bueno, el tema de l'amnistia social, en fi, jo crec que el més important de la trobada que van tindre en Granada és veure com n'hi ha molts grups de persones que seguint estan represaliades, necessiten, perquè no tenen diguem plataformes o grups de solidaritat o tenen, no tenen ni pare ni mare ni perrito que les ladre, no? Vull dir que la repressió en moments determinats ha arribat a tants sectors que molts d'aquests sectors no estan organitzats. I entonces una cosa com la plataforma d'Amnistia Social, estava pensant, per exemple, en un grup de Sevilla que li diuen los, no sé si los 16 de la Macarena o una cosa així. Bueno, pues un grup de gent que va ser represaliada també, però qüestió de social. És a dir, crec que això és important. I el plantejar la necessitat de replantejar-nos una eixida a la defensa que s'ha fet de la pròpia població transgredint en situacions determinades, tant individual com col·lectivament, el Codi Penal, que és en definitiva el que està plantejant l'amnistia social, trobo que, bueno, pues, que és una cosa que hauria també de ser un tema a debat, i se hauria de parlar les organitzacions polítiques que van a participar en el festival este pròxim, haurien de plantejar-se també el fet de que n'hi ha una part de la població que per exercir els seus drets i exercir els drets humans, per dir-ho d'alguna manera, estan
siguen castigades utilizant el marc legal. Per tant, aquest marc té que obrir espais d'excepcionalitat com una amnistia social que puga permetre que això no passi. Se'ns acaba el temps, i sí que no vos vaig a deixar parlar molt més de tot això, i sí que passarà les convocatòries, perquè jo crec que hi ha unes quantes. Si voleu dir algo de mig minut al voltant de per tancar la tertúlia, vos deixe, però més no. Àlex. No, yo no tengo nada más que añadir respecto a lo que estábamos hablando. Pues háblanos de lo tuyo. Y vengo a hablar de mi libro. Esta tarde, por fin, voy a organizar aquí en el CAF Café, en Benimaclet, calle Arquitecto Arnau 16, a las 6:30 de la tarde, un cineforum, y voy a proyectar un documental que se llama De la servidumbre moderna, que es un documental pues muy potente, un poco de lo que estábamos hablando aquí, ¿no? De cómo funciona la civilización, la humanidad, cómo nos comportamos, cuál es nuestra lógica de trabajo, producción, ocio, vivienda, tal. O sea, es un poco que toca todos los palos, y luego pues el documental hace un llamamiento a la acción, etcétera. Y bueno, pues dura 52 minutos, y luego pues vamos a estar una horita o así más, pues haciendo un poco de debate, y haré un poco una dinámica de grupos, y que bueno, que haya una puesta en común de cuáles son las conclusiones que saca la gente de lo que ha visto, y bueno, qué propuestas puede poner encima de la mesa. Y bueno, es una cosa interesante, sobre todo pues porque lo que quiero provocar es un poco que la gente nos comuniquemos, ¿no? y que intercambiemos opiniones sobre temas que son muy profundos a nivel político, y bueno, pues os invito a esto. Y luego además por la noche hay un conciertillo a las 9:30 después del Cineforum, pues quien quiera se puede quedar y cenar y todo. Viernes 18 de octubre, hora de inicio, ¿has dicho? A las 6:30. 6:30 en el CAF Café, que tarde. La dirección la tienes por allí. Arquitecto Arnau 16. Dicho que. En Benimaclet, al lado de la parada de Vicent Zaragoza, del tranvía. ¿Mes convocatorias? Bueno, yo como tengo el corazón partido, vengo por duplicado, siempre tengo doble de convocatorias. Bueno, en cuanto al Ateneo Libertario, avisaros y alegraros porque ha salido la revista de otoño, la 111. Cuyo dossier central va sobre movilidad, tanto de personas como de mercancías. Y también la siguiente, para que la gente vaya haciéndose la idea de colaborar, va sobre crisis. Si vuelve la crisis o es la misma de siempre. Un poco es en ese entorno. Están los puntos de venta habituales, incluida Radio Clara, incluida la Ateneo y tal. No lo voy a dar los datos. De todo lo que os cuento están las páginas, y podéis entrar en Facebook y en la página web del Ateneo, para no preocuparse si se os olvida apuntar algún dato. Y luego, en cuanto a actividades así ya más presenciales, pues hoy, suponiendo que hoy sea viernes 18, si nos estáis escuchando en directo, el viernes 18 a las 7:30, allí en la calle Palma 3, se va a presentar un libro de Julio García Camarero que se llama Ciudadanos y Ruralanos, que va sobre el decrecimiento y estas cosas que también domina él, ¿no? Al viernes siguiente, que será 25, si esto nos estropea y no nos matan a todos, en una semana, también el viernes 25 a las 7:30, cuidado que en algún sitio hemos puesto 21:30. Estaba viéndolo yo ahora. Sí, sí, no, un fallo garrafal, parecemos ministros. Pues nada, el viernes 25 a las 7:30 presentamos otro libro, que es La geografía de Abel Paz, persona conocida seguramente por todo el mundo que me está escuchando. Es su biografía, pero se llama geografía, que lo van a presentar por sus autores, que son Fernando Casal y María Antonia Ferrer. Y pues no sé si tenemos algo más. Y luego ya como CGT decir que está la lotería de las Jornadas Libertarias, 21ª Jornada Libertaria, ya está la lotería, entonces la gente que quiera una papeleta se pasa por allí, y si es una sección sindical para llevarse a la empresa, pues le darán un talonario, pero ánimo porque se acaba. Y de la Asamblea de Pensionistas ya os he contado que el martes 22 se reparte propaganda en el mercado de Jerusalén, y que el día 30 a las 10:30 vamos a las Cortes Valencianas a entregar unos escritos. Todo eso también lo lanzaremos en carteles y todo y tal, ¿no? Luego me han comentado, que yo no lo tenía muy claro, pero ya me lo han asegurado, el sábado 26 a las 18 horas habrá una acción en la Plaza del Ayuntamiento por el tema de los derechos sociales y laborales, ¿no? La defensa de todo lo público. Y creo que ya lo he contado todo, ¿no? O sea que lo he resumido mucho, pero para que veáis que hay bastantes cosillas. Y que ya tenemos las agendas libertarias. Y está la agenda libertaria, que nos la van a quitar de las manos. También aquí en el Ateneo. En el 12 euros. 12 euros, pero es una preciosidad, ¿eh? En varios idiomas, incluido el esperanto, con muchísima información y algunas ilustraciones muy bonitas. Tony, ¿tú tienes alguna convocatoria? Bueno, sí, decir que el día, el dissabte 26, o sea, este dissabte no, el proper dissabte, anem a fer una celebració d'aixas que fem nosaltres, ahí a la plaça, no sé què anem a
commemorar exactament, no sé si són 34 anys, 10 mesos i no sé quants dies d'existència o no sé quina altra raó important convocar, però la cosa és que anem a fer una bona a partir de les 10 del matí fins a les 2 de la madrugada. Estarem ahí, bueno, pues per el matí en tallers, en coses per xiquets, després n'hi haurà una actuació de mogolló de grups de vinguts de Benetússer i de part de l'Estanxer també, i de, bueno, una cosa interessant, no vaig anomenar a ningú que encara, però la cosa promete i va ser interessant, i ja dic, va ser tot el dia estar ahí, passar-lo junt, i el que sí que volem pues, és convidar a tot el món a compartir amb nosaltres ixe espai, ixe dia, no? Ens arriba per WhatsApp, concentració solidària amb la revolta popular i contra la repressió, denunciem la repressió de l'Estat, la repressió de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, sentència procés, detingudes 23S, Spanish a Fascist State, marxes per la llibertat, tomem el règim, 18 d'octubre de 2019, 18:30 hores, delegació de govern a València, plaça del Espinazo, Metro Colón, convoquen solidàries contra la repressió. I també al WhatsApp, al 601-2744-74, es digo, Eva, felicitaciones por la tertulia a todos los compas participantes. Y, digo, y también para ti, os merecéis todo mi respeto. Necesariamente escucharos me motiva a seguir luchando lo que pueda. Doncs, moltes gràcies, Adrià, prestaré. Aunque ya ha pasado, pero por lo menos que vea que nos preocupamos de todo, que también ayer hicimos una concentración por el que acabó en manifestación por el tema del Kurdistán, la represión Rojava y todo esto. Sí. Fuimos hasta el consulado, primero consulado de Turquía y después al consulado norteamericano. Pues dicho queda, ahora sí, final. Analicem esta tertulia. Se me oblidava i se ho he dit a Carlos que no podia vindre avui, però este dissabte de 9 d'octubre a les 10 de la nit també hi ha festa aniversari dels companys de Ràdio Malva que celebren els 20 anys de la emissora. 22 hores, dissabte de 9 d'octubre al hall del Teatre El Musical a la plaça del Rosari número 3. Diu preu gratuït amb invitació majors de 18 anys que pot arreplegar-se a la taquilla del teatre. Ara sí. Àlex Corrons, analista polític, Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, i Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Salut i fila propera. Moltes gràcies. Salut i gràcies. Salut. I jo m'acomiade fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del lliure directe de Radio Clara. Salut i fins dilluns. Tempestes venen del sud, són